¿Has oído lo que dice la zorra de Pycus? Dice que el resurgimiento de Detroit se debe en gran parte a Sarif Industries. Menuda gilipollez. Puede que esos chalados de pureza primordial tengan razón. Quizás sea la única manera de que los gobiernos muevan el culo y hagan algo. Acceso concedido. ¡No me hagas daño! Acceso concedido. Tindal, sé que estás ahí, tío. ¿Qué? ¿Te crees que puedes pasar de mí? Espera. ¡Te veo, cromado! ¡Corre, bastardo!
Acceso concedido. Acceso denegado. Vaya, hola. Usted debe de ser Adam Jensen. Muy observador. La señora Reed me dijo que quizá me visitaría. Y espero que no se ofenda, pero no pase usted desapercibido. Procuraré tomármelo como un cumplido. Me dijo que tenía información sobre el caso de Megan Reed y el ataque a las oficinas de Sharif. Madre mía, menudo desastre. No había por dónde cogerlo. Teníamos encima los federales, órdenes de 3 departamentos distintos y tanta presión política que nos sentíamos como la nueva niña bonita de las duchas en una cárcel. Se trata de un caso muy sonado. La señora Reed dijo que algunos procedimientos fueron descuidados. No se hace una idea. Bueno, ya sabe cómo va esto. La señora Reed me dijo que era usted Polly. Siempre hay agentes vagos que pasan por alto algunos procedimientos. Pero aquello fue distinto. ¿En qué sentido? Se ignoraron demasiados detalles. Todo el mundo parecía ansioso por sacar conclusiones precipitadas. Y cada vez que yo insistía, mis superiores me cortaban las alas. Estaban deseando taparlo todo cuanto antes. Y eso nunca es buena señal. Pero tendrá algo más sólido que una simple conjetura. Sí, bueno. Ahí es donde entra usted. Tenía un par de pistas que no pude investigar a fondo. Empecé a husmear, pero aparecieron unos tipos con pinta de federales y me amenazaron. Tuve miedo. Me quedaban pocos meses para jubilarme y no quería cagarla. Pero usted tiene los medios necesarios para averiguar la verdad. ¿Qué es lo que tiene? Para empezar, se rumorea que la orden de dar carpetazo a la investigación vino desde muy arriba. Quizá incluso de fuera del departamento. Una cosa así ha tenido que pasar por las manos del capitán Penn. Tal vez guarde alguna evidencia en el ordenador de su despacho. Parece que tendré que visitar la comisaría local. Sí, bueno. Y para cuando esté allí, asignaron el caso a un agente llamado Chet Wagner. No es lo que se dice un angelito. Y cuando le encomendaron aquel caso, empecé a sospechar.
Alguien lo quería allí, y estoy convencido de que manipuló algunas de las pruebas. Debería hablar con él y averiguar lo que sabe. Podría ser un problema. Digamos que ya no soy bien recibido en la comisaría. ¿No? Bueno, tendremos que olvidarnos de sacarle información. ¿Algo más que interese investigar? Sí. Cuando nos ordenaron cerrar el caso, tuvimos que guardar todas las pruebas en un almacén. Quizá encuentre algo de interés ahí dentro. Está en el callejón que hay junto a la comisaría. El código es 4891. Pero me consta que una agencia externa ha tenido acceso a él. Tenga cuidado. Le agradezco el aviso. No es nada. Ah, y por favor, no se moleste en volver aquí con los detalles. No se confunda, quiero ayudar. Pero cuanto menos sepa de este caso, mejor me sentiré. No necesito más por ahora. ¿Hay algo que quieras comprar o vender? Pues yo soy tu hombre. No lo dudes, todo está en el ordenador, al alcance de tus dedos. Ha sido un placer. Le daré un consejo. Edite Derelict Rock. La industria de las robots va a acabar con esta ciudad, recuerda mi padre.